Policías municipales en paro marcharon nuevamente por las principales avenidas de Acapulco y se plantaron en la entrada del Palacio Municipal para exigir que se les liquide al 100%. Los elementos de seguridad se concentraron a las 10 horas en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio, donde mantienen un plantón desde el 28 de julio pasado. La lluvia que cayó este martes retrasó sus acciones, pero finalmente a las 10:30 horas decidieron marchar rumbo al Palacio Municipal. Tomaron la calle Michoacán, posteriormente caminaron por la avenida Cuauhtémoc y doblaron por Gabriel Avilés hasta llegar a la costera Miguel Alemán y dirigirse a la Estabandera, donde realizaron una parada cívica aproximadamente a las 11:20 horas. Son 1.200 elementos de la preventiva, son 420 de la policía vial, 600 elementos de la auxiliar y 200 elementos de la policía turística. En total son los que están ahorita en esta marcha. Y pues con ellos están demostrando pues que no son 20, no son 20 los inconformes, ¿no? Que ciertamente ya no hay vuelta atrás para las bajas, que ya no hay vuelta atrás para la que se haga revisión de los casos, que no nos quieran dar a conocer cuáles son los resultados de las evaluaciones. Pues bueno, vamos a concentrarnos en la liquidación, que se haga efectivamente al 100%. Durante su caminata, los policías lanzaron consignas contra los tres niveles de gobierno. Hicimos unas comparativas de un despacho contable con las liquidaciones que ellos tienen, los proyectos de liquidación que tienen en el ayuntamiento, y en realidad representa aproximadamente el 40 o al 50% aproximadamente de lo que auténticamente le tienen que dar a ellos, pues. Entonces, vamos a pedirle al gobierno del estado que respete la palabra del señor gobernador, ¿sí? Le vamos a pedir al gobierno municipal que respete la palabra del jefe político de este estado, del señor gobernador. Él ya dijo su palabra, adelante, va a la liquidación, que le den su liquidación a los policías. Ahora, la asamblea ha decidido que también se exija el sistema de pensiones también, ¿sí? Porque no es justo que 160 personas electas que dieron su vida, su juventud, dieron su salud, les den solamente una irrisoria cantidad de dinero. La marcha de los uniformados provocó caos vehicular en las calles de Acapulco. El tránsito fue afectado y con ello los automovilistas, quienes pidieron se dé una solución al conflicto o que regresen a trabajar. Porque ya tiene pues no sé cuánto tiempo el paro y la verdad es insoportable, donde quiera hay problemas de vialidad, donde quiera hay problemas de inseguridad, entonces pues igual que todo mundo a nivel federal, a nivel municipal, a nivel estatal, pues se pongan las pilas porque está difícil, ¿eh? Pues se vienen a poner a trabajar, ¿sí? Porque pues ahora sí que aquí la ciudadanía necesita pues que... ¿Que hace falta seguridad en Acapulco? Pues sí, se hace falta. La marcha continuó por la costera hasta subir por Wilfrido Massieu y Cuauhtémoc, donde pararon y se plantaron en el Palacio Municipal por cerca de 3 horas. Al cancelarse la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, que se tenía prevista a las 16 horas, los policías decidieron regresar a su base en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio. Israel Ricardi, Noticieros Televisa.